Hi, good evening. Can you hear me? Hello. Good night, teacher. Hi, how are you? Good evening. Yes, good evening. Very good, and you? I'm good. How was your vacation? Did you have vacations? Very small. Really? Okay, so we're going to start now. I'm going to start sharing my screen. Please let me know if you're able to see it. ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. Sí, perfecto. Bien, el avance de ustedes así va hasta el momento. Muchos ya tienen un muy buen avance, hay otros que aún les falta. A este punto, usted como mínimo debe tener lo que es la unidad 5 completita, trabajando ya en la unidad 6. No, porque lo conveniente sería ya tener esas dos unidades completas, pero si usted por algún motivo no ha podido hacerlo, le invito a que trabaje y complete esas dos unidades. Ahora bien, el curso termina el próximo lunes. Permítanme, solo quiero verificar. Sí, el lunes 14 terminamos curso. Recuerde que usted no va a tener una extensión de tiempo, así de que dentro de esa fecha usted debe completar lo que es su trabajo en plataforma. Hoy nosotros vamos a estar viendo lo que es el contenido de la unidad 7 y lo que sería el contenido de la última unidad, nosotros lo estaríamos viendo el próximo jueves y ahí terminamos, ¿verdad? Solo me quedo monitoreándolos. En el caso de Carlos, Jocelyn, Maritza y Jamie, van a tener habilitado el examen a partir de hoy. Yo hoy les voy a estar asignando el examen porque ustedes ya llegaron o ya pasaron del avance mínimo en plataforma. Si usted quiere que yo le asigne el examen, debe trabajar en plataforma. De lo contrario, yo no se lo voy a asignar. Así es de que, por favor, recordemos que al menos usted debe llegar a ese 80% mínimo. No porque yo no les recomiendo llegar al 80%. ¿Por qué? Porque hay personas de que se quedan al 80% y el examen me lo dejan bien bajito. Recordemos que la parte de lo que es el puntaje de los exámenes que usted va haciendo por lección también lleva un porcentaje final y esa es una nota. Y hay personas que me lo dejan con un 30 o un 40%. Usted, el average test score, que es justo el que está a la par del porcentaje de course completion, de lo que usted va completando en la plataforma, si ese porcentaje usted lo tiene por debajo de 6, debe subirlo. Porque hay personas de que eso me lo dejan bien bajito, la nota del examen por milagro sacan un 70 y el course completion me lo dejan a 80. Así es de que hay personas de que me están pasando todo el curso, en este caso ustedes, la plataforma les va a generar lo que es el certificado y ya pasó que hay personas que justo con 70 lo pasan. Como dice uno, raspadito, pero me fui. Pero no es la intención porque sé de que podemos completar la plataforma. Y si no lo hacemos, muchas veces no es porque no podamos, sino es porque no queremos. Así es de que ahí, ¿verdad? Pongámonos al día. Tenemos todavía una semana más para trabajar. Ahora sí, me muevo a lo que es la presentación PowerPoint. Hoy vamos a estar viendo, como ya les mencionaba, el contenido de la unidad 7. Tenemos dos temas para hoy. El primero sería Tag Questions. Algunos de ustedes ya trabajaron dicha unidad y probablemente ya tienen un conocimiento de lo que es este tema. O simplemente lo iban desarrollando, pero no entendieron ni qué fue lo que hicieron. También sucede. ¿Qué es una Tag Question? Dice, a Tag Question is a small question that is a tag. Or tag. To the end of a sentence. Rather than repeating the main verb, a form of be, or other auxiliary verb, or modal is used in the tag. ¿Cómo así? En pocas palabras, la tag question, su nombre lo dice, es una pregunta. Pero es una pregunta que va siguiendo
una oración. ¿Cómo así? Muchas veces pasa de que nosotros queremos o decimos en español, ¿verdad que fuiste a tal lugar? Cierto. O sea, como que nosotros estamos diciendo algo, pero no estamos al 100% seguros, pero lo decimos porque no lo estamos preguntando, sino que estamos afirmando algo, pero al final venimos como a dar esa pregunta. Eso es una tag question en español. Entonces nosotros claramente podemos hacer eso también en inglés. Algo que debe tener muy en cuenta, que aquí juegan el papel muy importante que usted sepa lo que es la estructura de las oraciones y el tiempo cuando se está trabajando to be, cuando se está trabajando verbos comunes, ya que cuando trabajamos el to be, nosotros de acuerdo a ese to be, vamos a crear la pregunta, ya sea afirmativa o negativa. Si nosotros tenemos un verbo, una acción, que dormir, cantar, jugar, entonces ahí, como es pregunta, nosotros necesitamos el auxiliar do o does. Pero si usted está trabajando con otro tiempo que tal vez sea progresivo o que sea pasado, debe respetar esa estructura. Recuerde, la tag question es una pregunta, pero no va a formular una pregunta completa, sino que en la afirmación va a ir esa pregunta. Si se fijan, tenemos esta primera parte que dice que son con el verbo to be, presente. O sea, usted sabe que el verbo to be es is, are y am. Dice la primera, she's your mother. Isn't she? ¿Por qué? En la primera parte de esa oración, usted tiene una afirmación. Entonces, si esta parte de acá está positiva, la tag va a ir negativa. Pero si de este lado la oración es negativa, la tag va a ir positiva. ¿Cómo así? Ella es tu madre, ¿verdad? They are friends. Ellos son amigos. ¿Cierto? Aren't they? Obviamente seguimos preguntando de ellos. Let me see. Me pareció que alguien quería ingresar. Ok. Tenemos acá una que en la oración principal nosotros tenemos una negación. Dice, he isn't your brother. Él no es tu hermano. Is he? ¿O sí? Es como que estamos diciendo, pero con cierta duda, por eso lo preguntamos. Y aquí es donde cabe, en algún momento hubo alguien que a mí me dijo, ¿podemos hacer preguntas negativas? No, preguntas estructuradas, así como ustedes a este momento han venido practicando o creando oraciones, afirmaciones, negaciones y preguntas, así usted no va a hacer una pregunta negativa. Pero va a hacer una pregunta negativa aplicando una tag question. ¿Ok? Luego tenemos acá, we aren't in the mall. Are we? Y si se fijan, usamos el to be adecuado con el pronombre que se está aplicando al inicio. You are my students, aren't you? Imagínense que yo me encuentro alguno de ustedes. You are my students? Well, you are my student. Aren't you? ¿O no? Me confundí. Yo estaba segura, pero probablemente no sea así. Pero del otro lado tenemos common verbs, o sea, acciones comunes. Acá, como es una pregunta la que le vamos a agregar al final, ese tag es como una etiqueta, una viñeta, una añadidura que nosotros vamos a agregar en esa oración. Si es pregunta, sí o sí necesitamos el auxiliar. Ahí sí debemos tener cuidado de quién se está hablando al inicio. Porque dice la primera oración, Carla plays the piano. Coma, obviamente siempre antes de agregar la tag question va a ir una coma. Siempre para hacer esa pausa. Doesn't she? Auxiliar, porque Carla es un she. You talk or speak a lot, don't you? Carlos doesn't cook well, does he? Se fijan, aquí tenemos una negación, aquí se vuelve una afirmación. They don't visit us, no nos visita.
A nosotros. Do they? Afirmación, acá negación. No vamos a tener al inicio una negación y al final también otra negación. Siempre se van a ir cruzando. La siguiente dice, it doesn't work. Does it? No funciona, ¿o sí? Tenemos la otra parte, porque aquí teníamos presente simple. That question es presente simple. Ahora tenemos that question en pasado simple. Lo mismo, verbo to be, usted ya sabe que va a ser was, were. Igual del otro lado, que el auxiliar, aquí la ventaja es que solo es uno, que sería el did. Entonces tenemos acá, I was at home last week. Yo estuve en casa la semana pasada. Wasn't I? ¿O no? ¿Verdad? Porque ahí es donde varía. Ahí depende de cómo usted quiera interpretar eso. ¿Sí? ¿Verdad? ¿O no? ¿Cierto? Ahí depende. Solo es como para pedir una opinión a la otra persona. She was my teacher. Wasn't she? They were very close friends. Weren't they? He wasn't very popular. Was he? You weren't family. Were you? We weren't in the hospital. Were we? En el otro lado, I worked late today. La afirmación debe respetar la estructura del tiempo. En este caso, nosotros estamos hablando en pasado simple. I worked late today, didn't I? I came to my house. Oh, no, sorry. She came to my house, didn't she? You bought a new car, didn't you? He didn't love his job, did he? We didn't travel last month, did we? You didn't practice for tests, did you? Aquí sería for the test. Lo voy a corregir porque si no así se le va a ir en la presentación. Okay. Then we have, If the sentence is negative, the tag is usually positive. You didn't tell him, did you? She doesn't know you, does she? ¿Qué es lo que yo les mencionaba? Si la oración es negativa, la tag usualmente o prácticamente siempre va a ir positiva y viceversa. Si la oración va a ir positiva, la tag va a ir negativa. Pero también debemos tener cuidado con esta otra parte, porque dice sentences with negative words are considered to be negative. O sea, oraciones que tengan palabras negativas, que no necesariamente tengan una negación de contractada de con el not, también son consideradas negativas, entonces esa tag debe ir positiva. Therefore, they require positive tag questions ending. Ejemplos. He never drinks alcohol. Él nunca bebe alcohol. Entonces, ahí tenemos ese never, que es algo negativo. Aunque aquí se vuelve algo positivo. Does he? Luego, nobody, o sea, nadie, left a message. Did they? ¿Por qué did? Porque left, sí, left es izquierdo, pero left también es el pasado de leave. Y leave es dejar. En este caso, nosotros decimos, nadie dejó un mensaje. Did they? ¿O lo hicieron? ¿Lo hicieron ellos? ¿Verdad? Ahí pues depende. Ahora bien, van a practicarlo ustedes antes de movernos a la siguiente parte. Que la siguiente parte es bien fácil, bien sencillo de manejar y practicar, pero igual es necesario que ustedes lo tengan, ¿verdad? Aquí me van a ayudar ustedes. Lean esa oración. ¿Cuál sería la third question de esa primera oración que usted está viendo en pantalla? Isn't she? Isn't she? Okay, can you read the complete sentence, please? Yes, teacher. ¿Me podrían ayudar leyendo esta oración completa antes de pasar a la siguiente? Quiero que practiquen su reading.
alguien. Cualquiera puede leer esa oración. Son 12 en total, así es de que todos van a participar. She's from a small town in China, isn't she? Is not she, pero en este caso, como está contratado, entonces sería isn't she. Isn't she. Perfect, thank you. Okay, read the second sentence and tell me which is the third question about that sentence. What? Can you repeat it? Are they? Can you read the complete sentence, miss, please? They aren't on their way already, are they? Okay, good. Let's move to number three. Okay, which one is the correct third question in that sentence? Aren't we? Okay, can you read the complete sentence, please? Where lay again are we? Aren't we? Okay, thank you. What about this one? Which is the correct third question? Is she? Okay. So, can you read the complete sentence, please? Julia isn't an accountant, is she? Is she? Okay, pretty good. Thank you. What about this other, this other sentence? Pick first the third question. Isn't it or isn't he? Isn't it? Okay, can you help me read in the complete sentence, please? The weather is really bad today, isn't it? Okay, good. Next one. Select one of the options. He's very handsome. It is he? Isn't he? Okay, good. Next one. What about this other sentence? Which one do you think is the correct third question? Are they? Can you read the complete sentence, please? They aren't in Egypt at the moment, are they? Okay, pretty good. Next one. What about this other sentence? Are you? Can you help me read in the sentence, please? You aren't from Brazil, are you? Good. Number nine. What about this one? Yo creo que ahí está. Isn't he? Okay. Help me read in the complete sentence, please. Hello. ¿Alguien que me ayude a leer la oración completa? John's a very good student, isn't he? Okay, good.
Number 10. 3 more and we already finished this practice. Read the sentence and add the correct thought question. Don't she? Don't she? Or doesn't she? Don't? Doesn't she? Doesn't, exactly. Recordemos que el auxiliar de she, cuando nosotros ya estamos haciendo el uso de auxiliares, es doesn't. Don't es para los otros. Okay, can you hear me reading the complete sentence? ¿Alguien que me ayude a leer la oración? She really loves dancing. Don't she? Doesn't she? Okay, good. Penúltima. We almost finished. What about this one? Aren't they? Aren't? Okay. Can you help me reading the complete sentence? They hate going to countryside, aren't they? Okay. Good. Thank you. And the last one. What about this one? Does she or don't she? Does she? Does she. Okay, good. Ahora vamos a enviar respuesta. Vamos a ver. What happened? She's from a small town. Correct. Oops. Number 2. Let's see. Correct. Number 3. It's correct too. Let's see. Number 4. Correct. 5. It's correct too. 6. Great. 7. Cool. Let's see, 8, pretty good. Entonces llevamos ahorita 8 de 12, pretty good. Number 9, it's correct. Number 10, it's correct. 11, it's a mistake. In this one, we have a wrong answer. O sea que nosotros tuvimos 11 de 12, pretty good. Ahora bien. Acá, si se fijan, al nosotros revisar en la 11, que es donde nos equivocamos, ahí tenemos el verbo odiar. Entonces, si nosotros tenemos un verbo, una acción, nosotros necesitamos en el opuesto, aunque sea, ya sabemos que va a ser un negativo, necesitamos el auxiliar. Aquí también teníamos un negativo, pero esto no es un auxiliar, sino que nosotros necesitábamos esta parte de acá. Entonces, lo correcto sería, they hate going to countryside, don't they? ¿Por qué? Porque teníamos el verbo odiar. Pero, 11 de 12, bastante bien. Ahora nos vamos a mover a la última parte, que serían los verbos modales. En este caso, su primer verbo modal serían can y can't. Poder y no poder. Pero muchas veces se me confunden porque creen de que eso solo es para permitir o para prohibir algo. Si se fijan, acá tenemos el uso o la aplicación que se le da a ese modal. Algo que deben tener en cuenta, que los verbos modales se usan en cualquier tiempo. En el tiempo que usted quiera trabajarlo, lo puede trabajar y ellos
no respetan ninguna regla que se aplica a los demás verbos, a los demás verbos comunes. Porque, por ejemplo, de que usted me dice, she swims in the pool. Usted sabe de que ese swim, si está hablando de ella, le va a agregar S. Pero al verbo can, porque también es un verbo, obviamente, es un modal, pero es un verbo que es poder, yo podría mencionar, she can swim in the pool. Y yo no voy a venir a decirle, she can't swim in the pool. Ella puede nadar en la piscina. No, no es necesario porque ellos no se les explican esas reglas. Por eso es de que se pueden mover como quieren en cualquier tiempo gramatical. Entonces dice, what is a modal verb? Es lo primerito que nosotros necesitamos saber. These are verbs that indicate likelihood, ability, permission or obligation. En este caso, el verbo modal can puede mostrar una habilidad, un ofrecimiento, una posibilidad, un permiso, una prohibición. Oh, no, perdón, request es una sugerencia. Es que yo iba de arriba para abajo, pero leí abajo. Una sugerencia. O sea, un consejo incluso al pedir algo a alguien, prohibir algo y un permiso, pero un permiso informal. ¿Cómo así? Cuando nosotros estamos en salón de clase, por ejemplo, mis estudiantes saben de que la oración mágica, si usted quiere ir al baño, es Can I go to the bathroom? Usted puede decir Can I go to the bathroom, pero la forma correcta es May I go to the bathroom o May I go to the restroom. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos, can I, solamente estoy diciendo, voy a ir al baño. Diferente es que yo le diga, may I, puedo ir al baño, ahí sí yo estoy siendo muchísimo más educado a la hora de yo pedir ese permiso. Si yo solamente digo, can I go to the bathroom, can I go to the restroom, sí pido un permiso, pero es como, si me dice que no, no me interesa porque yo siempre me voy. Sí, por eso es que en la parte de abajo, si se fijan, dice informal. Sí aplica, pero no es la manera correcta de decirlo. Entonces, tenemos la primera parte, ability, que es lo más común. Ojo, cuando nosotros usamos el can en habilidad, solo es para el presente, porque la habilidad para pasado es otro verbo modal que más adelante lo vamos a ver. Entonces, una habilidad, I can speak four languages. Yo puedo hablar cuatro idiomas. Otro ejemplo, I can speak English, I can teach English, I can cook. Yo tengo la habilidad de hacer eso, todas esas actividades, para ofrecer algo. Can I help you? ¿Puedo ayudarle? Ahora bien, el contrario, para pedir ayuda. Can you help me? En el primero, yo ofrezco mi ayuda, pero en el otro yo pido esa ayuda. Can you help me? Ahí entra en la acción de request. Prohibición. You can't smoke here. No puedes fumar acá. Si usted está en el banco, una prohibición, ¿cuál sería? You can't use your cell phone here. Si usted, digamos, está en la iglesia, ¿qué no podría hacer? You can't drink or eat something here. You can't. Ahora bien, posibilidad. Algo que puede suceder. O sea, no es algo seguro, pero que puede suceder. Smoking can cause cancer. Lo que es fumar puede causar cáncer. Permiso. Can I use your book? Please, porque esa es la palabra clave tanto en inglés como en español. Por favor, si nosotros estamos pidiendo, sugiriendo algo, por favor. Si se fijan en el request, can you hand me the pen? Ahí le estaría faltando ese please. Permission, can I use your book, please? Imagínense que usted estuviera en un salón de clases, pero usted no estuvo en la clase anterior. Can I use your
notes about the last class, please? ¿Puedo yo usar? ¿Puedo yo hacer? Pero debemos tener cuidado. Ahora bien, aquí tenemos ejemplos. En habilidad, si se fijan, tenemos I can swim, I can speak English, I can sing and dance. I can play soccer. Habilidad, recuerden que es presente. Por eso en la parte de abajo, en la parte inferior de ability, ahí usted tiene que dice present. Entonces, swim, speak English, sing and dance, play soccer. Del otro lado, para ofrecer algo. Can I help you, mister? ¿Puedo ayudarle, señor? How can I help you? ¿Cómo puedo ayudarle? Can I give you a glass of water? ¿Puedo darle un vaso de agua? Can I call you? ¿Puedo llamarte? Can I talk to you? ¿Puedo hablar contigo? Possibility. Eating a lot of food can overweight you. Comer mucha comida, ¿qué va a pasar? Puede hacerte subir de peso, sobrepasarte de peso, como usted lo quiere interpretar. Luego dice, it is summer, so it can be a hot day. Nosotros hoy en día, que en cuanto llueve, pero luego ya sabemos qué pasa. Es verano, so it can be a hot day. Puede ser un día caluroso. My dog is annoyed. Can bite you. Mi perro está enojado, mi perro está molesto, puede morderte. No es como que sí va a suceder, pero sí hay una posibilidad de que eso suceda. Request. Pedir algo. Can you help me, please? Can we play soccer? Can you turn off the TV? Aquí podría ser, can you close the door? Can you bring me a soda? Can you help me with the homework? Usted está pidiendo ayuda en algo. Y por último, ¿qué tenemos? Permission. In the permission, it says, can I have a snack? ¿Puedo tener un bocadillo? Can you take us a photo? ¿Puedes tomarnos una foto? Una foto, perdón. Can we go out tonight? ¿Podemos salir hoy en la noche? Y tenemos, obviamente, el negativo. Porque si tenemos el can, de que es todo lo que aplicaba en lo anterior, también tenemos la negación. O sea, ahí entra esta parte. Cannot. O sea, una prohibición de algo, algo que no está permitido hacer. Cannot o su contracción can't. Dice, you can't use your cell phone. She cannot drive a motorcycle. Ariel can be quiet. We cannot stay there at night. They can't build a house, but they can decorate it. Si se fijan en esa última, tenemos una mezcla de lo que no pueden hacer, pero el contraste con lo que sí pueden hacer. Porque dice que ellos no pueden construir una casa, pero ellos sí pueden decorarla. Ahí tenemos una sola oración y estamos haciendo uso del modal en las dos versiones que tiene. Pero como nosotros podemos crear preguntas con el can, recordemos que nosotros podemos agregar WH question a dichas preguntas. La primera, where can I find you? ¿Dónde puedo encontrarte? Siguiente, how can we call you? ¿Cómo puedo llamarte? When can you come to our house? ¿Cuándo puedes venir a nuestra casa? What can I know you? ¿Qué puede molestarte? Why you can't help me? ¿Por qué no puedes ayudarme? Ahora bien, aquí termina lo que es la presentación. Yo pregunto, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud al respecto de los dos temas que hemos visto hasta este momento? Questions or doubts?
Nope. Are we good? Oh, me. Bien. Bien, en este caso yo lo único que le puedo decir, trabájeme en plataforma. Y vuelvo y repito, Carlos Alvarado, Jocelyn Bonilla, Maritza Callejas y Jamie Cubías, hoy les queda asignado el examen. Si usted lo puede desarrollar, perfecto. Si no lo desarrolla, yo lo voy a estar reasignando el próximo viernes. Tanto para las personas que no puedan desarrollarlo, como para si en algún momento alguno lo hace pero no lo aprueba, se le repite. O si algunos de ustedes llegan al avance mínimo, yo vengo y les asigno dicho examen. Nos vamos a quedar hasta acá y vamos a estar conectándonos el próximo jueves siempre a la misma hora. ¿Ok? Bye bye. Good night. Good night. Good night, teacher. Bye. Good night.